Hola, queridos amigos, estamos con todas las protecciones, guantes, careta y tenemos también el cubrebocas, porque tenemos una entrevista muy especial con el señor, ¿cuál es su nombre, perdón? Y él nos va a hablar un poquito de lo que es la enfermedad del coronavirus. Él está saliendo, vamos con él. Ok, estamos aquí con una persona que ha contraído el coronavirus, desgraciadamente, pero yo puedo ver la disponibilidad y el buen corazón de este ser humano que de una gran manera se está participando para poder lanzar un mensaje a las redes sociales, a todas las personas, porque él quiere que la gente sepa que hay una solución para el coronavirus. No se trata de vender ningún producto, no se trata de engañar a nadie, sino que ustedes vean la experiencia de él. Y bueno, sin más preámbulo, no sé si nos podrías contar cómo estuviste. Me platicaste que tenías un dolor de cabeza y es como empieza el coronavirus. Sí, los primeros síntomas era un pequeño dolor de cabeza no fuerte y un pequeño ardor en picazón en tu garganta, pero no le hice mayor caso porque pensé que era un resfriado. Y al principio decían que no te salía nada de tus fosas nasales, pero a mí sí me comenzó a salir. Y yo esperando que era gripe o resfriado, me empecé a querer tratar como un resfriado y me tardé 8 días en saber que tenía el coronavirus, a lo cual me avanzó. Y a los 10 días de contraerlo, con los síntomas, eran unos dolores muy feos de cabeza, unas calenturas que jamás en mi vida las había sentido, unas cosas raras, no se lo deseo a nadie. Es un dolor horrible que te sientes que te quedas ahí, te dan calambres en tu cuerpo. A mí me dieron unos calambres en mi estómago. Perdí el olfato, la sensibilidad en mi boca no tenía sabor y mi boca no podía comer prácticamente más que pura líquidos. Y fui empeorando hasta el hecho de que tuvieron que llevarme al hospital de emergencias, donde estuve hospitalizado por 9-10 días en el hospital, hasta que me dieron de alta porque mi situación era crítica. Y cuando tenía los dolores en mi espalda y en la cadera, sentía que se me destrozaba. Yo había ido a comprar en un Suami, donde estaban vendiendo abierto, y yo encontré esta persona que ahorita me está grabando, que estaba vendiendo estas cremas, y vi que era para alivio de dolores, y mi mamá padece de un dolor en una pierna, y por eso lo compré, y me traje estos dos frasquitos. Yo esperando para mi mamá, y cuando me pasó esto, los dolores eran intensos, y entonces esto yo me ponía en mi espalda, y era la forma que yo sentía que aguantaba para estar. Te daba un descanso. Daba un descanso al momento. Aclaramos al público que no se trata de que esta pomada o este medicamento o crema, no estamos diciendo que cure el coronavirus, solamente te ayudaba a quitar los dolores. Me ayudaba a quitar los dolores en la cadera, porque era donde me ponía, y en la planta de mi pie, en el tobillo, porque yo sentía que se me estaban quebrando, se me rompían, y me ponía yo como podía. Esto es algo serio, la verdad, cuídense, pero esto me ayudó. ¿Te ayudó? A mí, en los dolores que yo sentía, por eso sí se lo recomiendo. Bueno, muchas gracias. No es como dice un anuncio para venderles nada, nomás que a mí me sirvió. Yo quiero que alguien más se ayude si le llega a pasar esto, esperemos que no. Seguimos aquí con este gran ser humano que ha tomado la decisión de compartir una experiencia de vida con la única finalidad de que la gente se prevenga y que la gente
pueda ser ayudada y, por qué no decirlo, puedan tener algún recurso de hacer cuando tengan el problema de COVID. Muy amablemente pudo sacar su oxígeno, que todavía lo está usando. Me comenta que son 4 horas las que puede hablar y después se cansa y se tiene que volver al oxígeno. ¿Qué te gustaría compartir con la gente para que ellos, si llegaran a tener los síntomas, cómo podrías tú ayudarles con tu experiencia? Lo primero es tratar de mantener la calma. Yo sé que es imposible para muchas personas, pero que traten de mantenerse lo más tranquilo posible. Vas a sentir feo, pero debes de no alterar tu sistema nervioso para que no se te desparrame tan rápido esta enfermedad. Porque cuando tú te alteras, todo se te complica más. Si llegas a sentir que te falta la respiración, lo recomendable a mí, inmediatamente cuando me llevaron al hospital, a mí lo que hicieron, en vez de entubarme, ponerme boca abajo y con el oxígeno. Trataron, el hospital, lo mejor que he vivido en médicos. Me trataron de maravilla. No tengan miedo, si sienten la verdad que necesitan ir al hospital, vayan, porque no pierdan que mucha gente te dice mala información, que te van a hacer, te van a volver. Yo, gracias a eso, duré como 10 días hospitalizado, pero aquí sigo, estoy con el oxígeno. Si estoy hablando, duro más o menos entre una hora, hora y media, si estoy haciendo una actividad. Pero si estoy recostado, duro hasta 3, 4 horas sin oxígeno. Y ya tengo que recargar a ponerme oxígeno. Este es el tanque que uso para cuando salgo un ratito por aquí afuera y que me siento un poco mareado, tengo que poner oxígeno. Y te empieza un mareo, cuando te empieza a faltar el oxígeno, te duele la cabeza y te pones mal. Empiezas a como a cerrársete la garganta. La garganta. Hermano, te quisiera decir, abusando de tu paciencia y de tu amabilidad, hay mucha gente que no cree en esta enfermedad y me platicabas de algunas personas que por más que te ven, incluso todavía no creen. ¿Qué podrías decirle a esa gente que no cree? Por favor, un mensaje. Mira, de eso que me dices, es muy común, pasa hasta en la misma familia de uno, incluso no la creían. Todos pensaban que esto era un juego. Y todavía sí me ven. Y yo veo que todavía en veces siguen ellos. Me preocupan. Que no creen, que no se cuiden. Usen su mascarilla. Usen. Esto es lo único que creo. Que mantengan la distancia. Mantengan la distancia. Porque yo ahorita. Tenemos una distancia casi entre tú y yo de 5 o 6 pies. Y no podemos estar más en contacto. Y hay veces es imposible, pero siempre que vayas a una tienda, procura traer tu sanitizer o un alcohol, un spray. Sprayate, lévate tus manos, límpiate tu ropa, llega y bañate en tu casa y cámbiate. Eso es para mí lo más recomendable, porque a mí me lo dijeron que eso hiciera. Y es lo que yo ahorita es lo que hago. No puedo andar en aglomeraciones de gente donde hay mucha gente. Tengo que estar aquí, o hasta tengo 2 días que me dejaron salir de adentro de mi casa, porque como no, uno no tiene defensas por falta de oxígeno, entonces ellos no me quisieron dejar que yo anduviera afuera para que no me fuera a volver el problema para atrás. O sea que puede regresar el problema. Puede regresar el problema. Tienes que tener cuidado. De hecho, ayer me dijeron que me siguiera cuidando lo más posible, porque hay personas que tienen un mes que salieron del hospital y no se han cuidado y están otra vez para atrás hospitalizados. Regresa. ¿Quieres agradecer a Dios de alguna manera? Es sobre todo. Gracias a Dios. Yo soy creyente en Dios. No proceso ni les voy a hablar de ninguna religión, pero tengan fe. Hay un creador y gracias a Dios aquí estoy con ustedes. Mi familia también está bien. Te doy un abrazo a la distancia, hermano. Te agradezco mucho tu testimonio. Me hiciste llegar prácticamente a las lágrimas y la verdad que eres un ejemplo de vida. Que Dios te bendiga. Gracias. De nada y para servirles.